Canal 6 TV. Para apoyar a los campesinos mexicanos, se realizó el primer foro agrario en el municipio de Chicoloapan, presentando las iniciativas de la Ley Federal Agraria por parte del senador José Narro Céspedes, encargado de la Comisión de Agricultura, quien señaló que actualmente el campesinado mexicano se encuentra abandonado. El 50% de la propiedad rural se encuentra en manos de los ejidos, por lo que el gobierno federal apoyará a dicho sector para lograr la autosuficiencia alimentaria nacional. Hoy el 80% del presupuesto está orientado para apoyar a la pequeña agricultura, a los pequeños propietarios, a los ejidatarios y a los comuneros del país. Esto es muy importante. Vamos a poner de pie al campo mexicano y vamos a lograr que se haga justicia a favor de los ejidos y de las comunidades del país. Narro Céspedes señaló que presentará 3 iniciativas de ley para apoyar a la población rural en el país mediante la aplicación de reformas a la Ley Federal Agraria, como el reconocimiento de la propiedad social de la tierra, cambiar al Tribunal Agrario para poder beneficiar a los campesinos y prohibir los neolatifundios. Sobre esta iniciativa, la presidenta municipal de Chicoloapan, Nancy Gómez, señaló que esta iniciativa puede apoyar a fomentar a la economía local. Por su parte, el ex candidato al municipio de Chicoloapan, Samuel Ríos, dijo que los comerciantes locales pueden sumarse a esta propuesta a fin de ayudar a los campesinos con la comercialización de sus productos. Nosotros estamos muy conscientes que para que Chicoloapan tenga crecimiento debe trabajar en equipo y sabemos que nuestro campo también está muy olvidado. A nosotros nos compete este tema de manera directa porque tenemos una central de abastos aquí en el municipio de Chicoloapan, que es la más moderna de América Latina, y es muy importante el que también los productores de la zona puedan voltearnos a ver y que puedan entender también a nivel nacional que este es un excelente modelo el que se desarrolló en Chicoloapan. El primer foro agrario realizado en la central de abastos de Chicoloapan se desarrolló para exponer las problemáticas y carencias que actualmente tiene el campo mexicano, donde empresarios del sector de abastos nacional se mostraron con la disposición de trabajar en conjunto con los pequeños productores y comercializar sus productos. Reportó para Canal 6, Marco Medrano.